Buenos días a todos, creo que me han Buenos sorprendido, días. han madrugado mucho, yo pensé que aún iban a estar durmiendo, es complicado levantarse a esta hora realmente. Bueno, si no se han levantado aún, no importa, lo importante es que estamos acá presentes en el Zoom. Creo cuando les pida que activen su video, sí, ahí sí para una captura de pantalla, ahí sí tal vez si sí, todos nos retocamos un poco el maquillaje, ¿verdad? Porque al final hay que salir bonitos en la foto. Gracias por estar acá, creo que estamos todos, somos 12 participantes, si no, están admitiendo ahí poco a poco. Y gracias por estar presentes, les agradezco por su puntualidad antes de todo. ¿Y qué más decirles? Bueno, la actividad que se tenía planificada para este domingo posiblemente se realice, si todo está normal, el próximo fin sería para el próximo fin. En dado caso, estamos trabajando de esta manera y igual forma el curso va a tener algunos cambios. Por ejemplo, ya no se va a realizar la última práctica que se tenía programada por cuestiones de prácticamente de tiempo, porque ya el otro fin estaríamos en el último de clases y el próximo tendríamos que prácticamente entregar las zonas de todos los cursos, porque prácticamente el semestre se terminó. Por tal razón, el informe de la práctica que se hizo en laboratorio, de la única, va a tener una ponderación de 20 puntos. Ese sería un cambio que sí debemos considerar, ya que prácticamente de ahí sería prácticamente más que un parcial y casi la ponderación de una evaluación final. Ahí para que ustedes esmeren un poco. Quienes están exonerados ya del informe y de la evaluación final, ya prácticamente solo es cuestión de cumplir, ¿verdad? Porque no. Gracias por el apoyo también que muchos me van a brindar, desde ya lo están haciendo para la actividad que se había propuesto, en verdad se agradece. Y a quienes no se había definido, siempre va a haber prácticamente en qué apoyar, ¿verdad? Incluso con Lady estamos platicando la posibilidad que se habían organizado algunos compañeros de llevar la hidratación, de tener bolsitas de agua, incluso de una hielera, dijo, pero gracias, Lady, es realmente una hielera para agua pura, sería mucho, ¿verdad? Tenías que echarle otra vez, no son mentiras, excelente, se agradece ahí el apoyo y la voluntad sobre todo, ¿verdad? Eso es lo que se valora en este caso, de que ustedes como estudiantes respalden las actividades tanto de los docentes. Déjenme comentarles que ese tipo de actividades están reglamentadas, que cada año se tienen que realizar diferentes tipos de actividades, así como los seminarios en los cuales ustedes han apoyado. Son actividades que se planifican un año antes para realizarse el próximo año. Por ejemplo, ahorita se está planificando el POA del 2024 y son actividades que obligatoriamente las tenemos que realizar porque si no existe una sanción por parte de auditoría de la universidad. Por actividades que no se realizan. Entonces es el asunto y la preocupación a veces que una vez, bueno, en mi caso yo no soy tan estricto en el curso de decir tienen que hacer X o Y trabajo para ganar el curso. Incluso tampoco me gusta ser muy estricto en calificar. Bueno, a veces sí soy muy muy meticuloso en cuestiones de redacción y todo eso, pero sí trato de en sí forma de ser flexible, porque yo también fui estudiante y sé las situaciones que se viven y es complicado a veces manejar todo tipo de situaciones. Prácticamente la mayoría trabajan, tienen responsabilidades y el estudio prácticamente se ocupan su día libre para estudiar, ¿verdad? Y eso se valora. No sé si alguien tiene alguna duda acerca de lo que hemos practicado el curso o algo que quiera comentar de que, bueno, habían muchas cosas que platicar hoy, ¿verdad? Y cosas que realizar, pero si no hay alguien que quiera comentar o consultar acerca de alguna tarea o cómo se va a definir prácticamente lo de la zona del curso, e inclusive evaluación final, estoy considerando realmente si se realiza o no, ya que dependiendo del apoyo de ustedes en la actividad que se tenía programada, puede ser que se exoneren todos. No estoy confirmándolo, pero posiblemente. Ese sería mi apoyo, porque igual hacer las gestiones y realizar ese tipo de actividades a veces conlleva diferentes tipos de costos también, porque algunos compañeros de ustedes ya gastaron un poco y eso se tiene que, en cierta manera, recompensar, ¿verdad? Vamos a iniciar la clase. Este tema
Está en la guía programática en los últimos temas acerca de la educación ambiental en Guatemala. Voy a compartirles la presentación. De igual forma, es un tema que tal vez ustedes ya lo han escuchado puede ser en otras oportunidades. Lo he enfocado acerca de cómo podría ejecutarse, implementarse o incluso diseñarse un plan de desarrollo ambiental a nivel de una comunidad educativa. Ustedes como futuros docentes, puede ser que estén involucrados en este momento en una institución educativa o en algún momento van a estar involucrados. Y también puede ser que ustedes tengan la necesidad de organizar ciertas actividades que tengan relación con este tema. Puede ser quienes se graduaron el año pasado con seminario, puede ser que hayan tocado esta temática también, ya que es un tema que, aunque parezca repetitivo, no quiere decir que se haya hecho todo o que no se pueda realizar algunas cosas. Existen situaciones, por ejemplo, alguien podría planificar, realizar un proyecto ambiental y decir no tengo presupuesto, pero en realidad hay muchas acciones en las cuales puede ser que no se necesite tanto presupuesto simplemente de una organización y cierta esquematización en lo que se pretende. Dejemos de modificar. Bueno, vamos a iniciar entonces la clase y con una pequeña reflexión. Ustedes, como saben, yo me dedico a la sastrería. Bueno, desde niño he aprendido este arte gracias a mis padres y he aprendido, por ejemplo, muchas cosas que se requieren mucho, por ejemplo, mucha dedicación y paciencia para llegar a distintas metas. Por ejemplo, estos son unos trajes que están en proceso. Podría decirse que ahí no tienen forma, les falta muchas, por ejemplo, les falta mucho trabajo en sí. Y ustedes notarán que tiene muchas puntadas blancas. Si lo vemos desde el punto de una analogía, todos somos un producto, cada persona. Por ejemplo, ustedes son un producto en proceso, van a ser profesionales, pero necesitan mucho trabajo, muchas indicaciones y, por ejemplo, tiempo invertido de muchas personas para que ustedes lleguen a ser profesionales de éxito. Por ejemplo, acá puede interpretarse que cada puntada que ustedes observan ahí con hilo blanco, al final va a desaparecer, pero es muy importante que es la función que realiza cada puntada. Puede ser que en este momento no teníamos planificado de estar acá reunidos de una manera virtual. Puede ser que en este momento nuestros planes eran estar preparando la actividad de la tarde, que todos prácticamente algunos iban a apoyar con la hidratación, otros con unas con les había platicado que me iban a apoyar también con toma de asistencia de participantes. Y entonces prácticamente los planes se cambiaron. Pero son necesarios al final porque eso nos lleva a nuevas experiencias, a nuevas adaptaciones. Igual como docentes tuvimos que readecuar toda nuestra metodología docente para cumplir con las sesiones de hoy. Déjenme contarles que nosotros estamos sujetos a supervisión. Tuvimos que mandar los enlaces. Nos comunicaron el viernes a las 7 de la noche que las clases iban a ser virtuales oficialmente. Y tuvimos que hacer prácticamente todas las obligaciones administrativas que tenemos que enviar enlaces para que nos supervisen. Por ejemplo, puede ser que a la sala de acá ingrese la coordinadora, ingrese alguien del consejo directivo para ver si estamos realmente trabajando. Y todas esas situaciones nos llevan a esto. Puede ser que esto sea lo que está pasando hoy, sea una puntada de la que ustedes observan para que después nos convirtamos en un producto final, prácticamente donde sea de calidad. Pero eso requiere trabajo y esfuerzo de muchas personas y especialmente de nosotros mismos. Bueno, pasemos a nuestra clase. Hoy es 15 de octubre y vamos a hablar sobre la educación ambiental en Guatemala. Y bienvenidos a los que se acaban de agregar al curso. Gracias por estar aquí presentes. Y en este momento vamos a iniciar con el énfasis de la clase. La sesión no va a durar más de 40 minutos por el sentido de razón de que cuesta mantener en sí prefiero de que de la hora y media que tengo asignada, 40 minutos podamos estar todos enfocados en la clase y el resto prácticamente nos podemos tomar un poco ahí de relax o de ir a desayunar o me imagino que aún muchos están todavía terminando de despertar. Prácticamente yo tuve que hacer el esfuerzo.
porque no quería levantarme hoy, porque sí, hubo frío anoche y qué calidad de dormir cuando llueve. Bueno, seguimos, educación ambiental en Guatemala. Hay cinco esquemas o cinco ejes principales en los cuales se basa un plan de desarrollo ambiental a nivel que ustedes quieran enfocarlo. Por ejemplo, en las grandes industrias también se basan en estos ejes porque, por ejemplo, una empresa, por ejemplo, mi profesión es zootecnista. Por ejemplo, si hay una empresa avícola, una granja de huevos o una granja de gallinas, granja de cerdos, de vacas, de cualquier especie animal, tiene que tener un programa o un plan de mitigación de impacto ambiental. Por ejemplo, si yo produzco huevos en gran cantidad, tengo una granja que tenga unas 10.000 gallinas, quiere decir que voy a contaminar el ambiente de una manera u otra. Inclusive, si yo me dedico a cultivar café, también estoy contaminando el ambiente. Si me dedico a sembrar tomate, frijol, maíz, todo implica un impacto ambiental. ¿Por qué razón? Porque si yo voy, modifico cierta área de vegetación, por ejemplo, ya estoy causando un impacto ambiental. Por ejemplo, si yo tengo un bosque y lo necesito botar para, lo tengo que talar para cultivar, ya te estoy generando un impacto ambiental. Por eso es que, inclusive, si vamos a construir una escuela en un terreno, pero ese terreno tiene cinco arbolitos y necesitamos botar los cinco arbolitos o necesitamos botar uno o dos arbolitos de los cinco, ya estamos generando un impacto ambiental. Entonces, prácticamente todo proyecto tiene que basarse en eso. Y en el curso de biología, prácticamente se toma en cuenta porque al final lo que se pretende es de que como educadores, nosotros desde las aulas podamos implementar nuevas formas de manejar distintas acciones que estamos realizando mal que tienen un impacto negativo en el ambiente. Y vamos a hablar del primero, por ejemplo, una campaña de ahorro y uso eficiente de agua y energía es parte de un plan de desarrollo ambiental. La otra temática, campañas de manejo adecuado de residuos. Un cierre del ciclo de vida de los empaques. Prácticamente vemos una infinidad de envases de todo tipo, ya sea aluminio, envases PET, de plástico, nylon, tirados prácticamente en lugares donde no tendrían que estar, ¿verdad? Prácticamente no se le ha dado un cierre de ciclo de vida a los empaques. Una compensación de huella de carbono, que este es un tema importante con respecto a la cantidad de árboles que existen en un lugar que convierte todo el dióxido de carbono, lo convierte en oxígeno puro. Eso se le llama una compensación de huella de carbono. Y por último, las reforestaciones, que igual puede ser una reforestación donde hubieron árboles, los cortaron por cualquier motivo y los volvieron a plantar. Esa sería una reforestación. O una forestación donde nunca han existido árboles, los plantan ya con un proyecto de vida de unos 30 a 35 años, donde ya sean árboles que produzcan oxígeno. Y si ustedes son bien observadores, observan en la imagen que está un cactus. Ahora prácticamente se ha definido que un cactus, una suculenta, también tiene su función, en este caso, de ambiental. Un cactus puede captar cierta cantidad de dióxido de carbono y convertirla también en oxígeno. Quiere decir que si nosotros tenemos nos gusta tener cactus o suculentas, también estamos dándole un incentivo a regenerar toda la contaminación que se produce por todas las situaciones de hoy, combustibles o industrias o incluso el gas propano. También, por ejemplo, cuando usamos la estufa, la llama, también está contaminando en cierto nivel. Y si nosotros en nuestra casa tenemos cactus, ya estamos también, de esa cierta manera, mitigando la contaminación que estamos provocando en cierto punto. Prácticamente todas las acciones, sean grandes o sean pequeñas, siempre van a tener el impacto en el ambiente. Prácticamente ese es el objetivo de la clase. De que ustedes pueden decir, ah, un proyecto ambiental es muy caro, necesitamos un terreno grande, necesitamos mucha inversión. En realidad, no. Con un arbolito, una planta, una macetilla, ya estamos también trabajando ese aspecto de la conversión, sí, del contaminante dióxido de carbono a oxígeno puro. Bueno, si tienen alguna duda, algo que quieran comentar, pueden también activar su micrófono, si se sienten cómodos, también activar su cámara, es válido. Prácticamente yo estoy aquí en mi rol de expositor realmente
Yo sé que me están escuchando, eso estoy completamente seguro. Y gracias ahí por estar presentes, pero si quieren opinar, ustedes saben que tienen ahí la libertad de hacerlo. Ah, tengo un mensajito. ¿Quién escribió? Que no puede entrar, va a ser. Obvio. Ah, sí, gracias, Kevin. Gracias. Como, aunque sé que fue el último que ingresó, pero es el que pone atención. Gracias, Kevin. Te agradezco. Empecemos en la siguiente página. Vamos a hablar un poco de campañas de ahorro y uso eficiente de agua y energía. Ah, vamos a ver aquí con los participantes. Aquí vamos a ver, vamos a desglosar aquí todo el. Vamos a pedir la participación de. ¿Quién? Junior Ruano. Cuando hablamos de una campaña de ahorro eficiente de agua y energía, ¿cómo qué acciones podríamos proponer? Acciones que sean factibles, que no impliquen mucha inversión y que en una comunidad escolar, por ejemplo, se puedan realizar. El Junior, a ver si está presente Junior. Y si no está presente Junior, bueno, sí, aparece. Sí, gracias Junior, ¿qué tal? Buenos días. Viene a la mente un proyecto de vida, creo Ah, que fue bueno. de seminario que hicimos en Excelente. una comunidad de San Chico, Oh, bueno. de promover un ahorro de agua y tanto de que no se contaminara. Sí. Pudimos darle utensilios, ¿verdad?, para que ellos guardaran su agua. Y así a la vez esos utensilios llevaban su tapadera, ¿verdad? Ah, bueno. Eran Para que como ellos. filtros, ¿no? Ecofiltros. Ajá, exacto. Ah, bueno, sí, es Yo cierto, creo sí. que se refiere a eso, ¿verdad? Sí, son recipientes que de esta manera van purificando el agua de una manera, se podría decir, ahí sí que tal vez lenta, pero sí es funcional al final, ¿verdad? Porque no tiene mayor inversión. Excelente, Junior. Ajá, exacto. Es el respecto a agua, excelente. Vamos a pedir entonces, ¿qué otro? Junior Ruano, otro apellido, Brenda. Para Brenda Ruano, ahí aprovechando que vamos a salir de todos los familiares de los Ruano. Brenda, ¿qué podría opinar usted acerca de este tema? ¿Brenda aún? ¿O está preparando el desayuno? Esa es la ventaja de estar en la casa, ¿verdad? Que al mismo Buenos tiempo podemos días. estar en la clase y haciendo otras actividades, ¿verdad? Esa es una cierta ventaja que hay que aprovecharla. Buenos días, Brenda. Gusto saludarle. Mucho gusto. Pues ¿cómo fue la que dijo? Lo que está en la pantalla, acerca de una, ¿cómo podría proyectar usted una acción para ahorrar agua y energía? Agua y energía. Bueno, para ahorrar energía podríamos evitar dejar las luces encendidas si no las estamos ocupando, Buen punto, buen desconectar punto. los cargadores, los electrodomésticos que no ocupamos y así. Está bien, sí, lo básico, ¿verdad? Como prácticamente es la. Gracias, Brenda, gracias, Junior, por participar. La concientización sería en esta forma, ¿verdad? De que agua, prácticamente todos estamos limitados. Donde yo vivo, tenemos racionada el agua cada 2 días, ciertas horas, y creo que la mayoría padecemos eso, ¿verdad? Eso es tan natural que ya nos acostumbramos. Pero en cierta forma, la conciencia que tenemos que generar sería en este cambio, en este caso, el proyecto que podríamos enfocar, ¿verdad? Eso es válido. Gracias, gracias, Junior. Igual, gracias, Brenda. Por eso prácticamente han enfatizado en lo que se pretende de ser un poco ahorrativos, de crear conciencia al final, ¿verdad? Porque eso es lo que nos hace falta a muchos. Bueno. Avanzamos al otro eje, que sería campañas de manejo adecuado de residuos. Como les mencionaba, esto tal vez les va a refrescar la mente a un proyecto de vida, a un seminario que ustedes hicieron en bachillerato o en la carrera que se graduaron de diversificado. Pero en realidad, esto todavía a nivel universitario puede siempre establecerse. Eso es para el examen final, dice Kevin. Posiblemente sí, Kevin. A quienes no estén exonerados de la evaluación final, tendrán que elegir un tema, gracias a que Kevin ha intervenido, elegir un eje de estos cinco que vamos a presentar
para que puedan trabajar una composición simple. Una composición simple es similar al folleto en manera digital que les compartí de cómo redactar en párrafos de 4 a 6 oraciones. Eso creo que ustedes ya lo han leído. Y al final vamos a dar indicaciones, pero en este momento estamos trabajando así, cumpliendo con la clase primero, y después vamos a asignarle o a que los estudiantes que no tienen exoneración de evaluación final puedan elegir uno de los temas para trabajar una composición simple. Quienes ya están exonerados o cierta parte o total, ya saben, ya están notificados, pero quienes no pueden, después vamos a dar indicaciones para ello. Aún, gracias Kevin por adelantarse siempre ahí. Kevin precavido a todo, pero ahí vamos a ir paso a paso. En este caso de campaña de manejo adecuado de residuos, acá hay mucho prácticamente que analizar. Ay, por ejemplo, yo no voy a criticar que existan productos, por ejemplo, que una gaseosa cueste 2 quetzales o 2.50, no sé, y el envase sea de PET de plástico, que va a tardar muchos, pero muchos años en convertirse en materia orgánica, incluso nunca se va a desintegrar. El problema no sería que existan esa clase de productos, el problema es que los que los consumen solo prácticamente lo tiran donde puedan tirarlo. No existe una conciencia, hablemoslo de esa forma, para que realmente pueda almacenarse, pueda transportarse a una planta de tratamiento y este producto sea transformado en otro producto en la cual no contamine. Por lo tanto, muchos se van a la calle, de la calle a los drenajes, después a los ríos, a los lagos, al mar. Por ejemplo, si vemos la situación del río Motagua, prácticamente a las playas de Honduras se está yendo de toda la basura prácticamente que va de Oriente. Y esa realidad sí tenemos mucho que ver nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Tal vez estas campañas de conciencia nunca han llegado, no se han enfatizado, no se han manejado adecuadamente. Hay una ley que se acaba de aprobar que incluso se canceló al fin porque obligaba a que todos los que tenemos el servicio de extracción de basura contratado teníamos la obligación de clasificar todo antes de que de sacarlo para que los de la empresa de basura se lo lleven. Eso implicaba a muchas personas un gasto extra porque teníamos que tener recipientes adecuados, identificados y todo el manejo, todo el protocolo. Pero ¿qué pasa? Muchas personas no estarían en la capacidad económica para hacerlo. Una, no existe una campaña de conciencia antes. No existe, por ejemplo, se está imponiendo, es algo de que prácticamente es como de la noche a la mañana querer cambiar muchas cosas que en las cuales se necesita mucho trabajo de concientización. Y al final, este aspecto puede contrarrestarse. Por ejemplo, si vamos a áreas rurales, es mucho más la contaminación que existe. Todas las golosinas, todas las bolsas, envases PET, es prácticamente un problema. Y ese problema tal vez va a existir siempre, pero tendríamos que buscar la forma de que ese problema sea un recurso. Y eso prácticamente, si alguien eligiera este tema para trabajar, lo que se busca acá es que proponga qué es lo que pensaría hacer si fuese un funcionario público, si tendría la capacidad de crear una forma de evitar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, ¿qué nos opinaría Keila Reyes acerca de esto? No sé si tiene algún problema donde vive acerca de los manejo inadecuado de residuos. ¿Algo que nos pueda comentar? Keila. Ya que Keila aún sí está presente, sí, ¿verdad? Sí, creo que aquí está. Creo que vi cuando estaba admitiendo acá, pero sí estoy viendo que sí está en la sala. Bueno, si no está Keila, ¿será que le podría ayudar a Kevin? Kevin Gutiérrez, ahí, ¿qué nos podría opinar acerca de esta situación? Bueno, no hay nadie en la sala. Hola. Silic. ¿Qué tal, Kevin? Mucho gusto. ¿Qué podría opinar usted acerca de esto o qué se le viene a la mente cuando hablamos de este tipo de temas? Bueno, pues en primer lugar de que llegar a informar a todas las personas acerca del manejo adecuado de todos los residuos por medio de alguna campaña, o la forma más sencilla que se me viene a la mente es la
entregarte foliares, de que tengan la información adecuada para que todos estemos informados de cómo debemos clasificar los desechos orgánicos, los plásticos, el papel y también esos desechos en cristales de vidrio Así es. y metales. Bueno, pero a nivel, por ejemplo, si usted fuese docente de una institución educativa, sea pública o privada, ¿usted cree que se podría llegar a crear una conciencia en los estudiantes para así que esta pueda ser replicada, por ejemplo, en los hogares de cada uno? ¿Usted cree que es factible eso? Depende. ¿En qué situación? En primer lugar, la economía, La economía, sí. la persuasión del expositor al momento de, por ejemplo, una conferencia acerca del tema. Y básicamente se me ocurren solo esos dos Dos aspectos. temas, ¿sí? Aspectos. Está bien, Kevin. Realmente, miren, acá Kevin ha sintetizado tal vez ¿cómo se podría decir? Una redacción acerca de un proyecto así de esta forma. Y tomó puntos importantes. Por ejemplo, el factor económico es cierto. Como lo mencionaba, no todos tenemos las mismas posibilidades. Pero también hay cosas de que si tenemos conciencia, no importa si podemos muchos recursos o pocos recursos, lo importante es hacer algo, ¿verdad? Y eso es lo que se pretende en esta actividad, de quienes puedan trabajar esta tarea como evaluación final, puedan elegir un tema y proponer, ¿verdad? Y tocar aspectos así como los que mencionaba Kevin, de que si se puede, no es factible, es factible. Realmente eso es lo que la conciencia, un nivel de crítica que se pretende. Gracias, Kevin, por tu opinión. Realmente es muy significativo para este tema. Vamos a darle participación a Keila en el otro tema. El siguiente, vamos al cierre de ciclo de vida de empaques. Prácticamente acá estamos, como quiere decir, de cierta manera volviendo a tocar el tema del manejo de empaques o de prácticamente todos los productos que compramos. Por ejemplo, el envase PET, si se procesa, puede convertirse por ejemplo, en material como melamina, que es como, creo que aquí Kenneth me va a corregir, creo que se usa en lo que es carpintería para muebles o diseño de estructuras de tabla y eso. Creo que tengo esa información, esa noción básica. Pero, ¿qué pasa? Puede ser que no haya muchas empresas acá en Guatemala para hacer eso. Puede ser que sea demasiado caro. Por ejemplo, en la carrera que estudié, que es zootecnia, recibimos un curso en el tesis, no, en el noveno semestre, creo que fue, de gestión de impacto ambiental. Prácticamente como profesionales del área, por ejemplo, pecuaria, se nos inculca ese tema de impacto ambiental. Y en ese curso visitamos una procesadora, por ejemplo, se podría decir, de todos los residuos, una planta de tratamiento, es en la municipalidad de Nueva Santa Rosa, en Santa Rosa. En ese tiempo, no sé a la fecha, creo que en ese tiempo era la única municipalidad que tenía una planta de tratamiento en sí. ¿Qué hacían? Toda la basura era clasificada, tenían operadores, clasificaban lo orgánico, lo inorgánico, cartón, aluminio, vidrio, etcétera, como explicaba Kevin en ese aspecto de la clasificación. Y todo, por ejemplo, todas eran materias primas. Por ejemplo, el plástico iba para una empresa que lo transformaba, el aluminio para otra empresa que lo va transformándose. La gente, todo tiene, en cierta manera, su valor económico. Pero había un problema muy complicado que todavía existe y no me dejarán mentir. Tal vez alguien tiene una experiencia y puede aportar una idea en eso. Por ejemplo, con todo lo que es Duroport. Nos decía la administradora de la planta, aquí hay un problema que el Duropor no se puede transformar en nada, nadie lo compra y no se puede hacer absolutamente nada. Lo único que habían logrado ellos hacer era, por ejemplo, que tenían un vaso de Duropor, por ejemplo, le podían agregar un poquito de gasolina. La gasolina lo que hacía lo convertía como en una pasta y esa pasta podría servir para las láminas para tapar goteras. Eso es lo único que se podía hacer realmente con Duroport. No sé si alguien acá tiene alguna experiencia con Duroport. ¿Qué podría hacer? ¿Qué podríamos transformar el Duroport para darle un cierre de ciclo de vida a un empaque de Duroport? No sé si alguien puede acá opinar. No voy a mencionar porque puede ser que alguien tenga una idea o algo una experiencia que yo no he escuchado. Que el Duropor es un problema muy complicado en la actualidad. Realmente es indispensable. No va a decir que no es por gusto. Realmente es importante que exista. Pero, ¿qué se puede hacer con Duropor?
además de reutilizarlo, pero siempre va a seguir siendo Duroporto. Vamos a ver, no hay nadie acá que pueda compartir alguna experiencia. Tal vez a una alguna ama de casa, ¿no? Bueno, alguien que pueda haber escuchado algo acerca del tema, pero obviamente eso es algo que no sé. En la actualidad creo que todavía seguimos con la misma problemática que el Duroport. No se puede hacer nada con Duroport. Bueno, aún no. Bueno, vamos a seguir entonces con otro tema. Compensación de huella de carbono. Acá quiero enfatizar algo. La huella de carbono se mide, por ejemplo, por la cantidad de árboles que hay en cierto lugar. Existe una forma de evaluar cuánto oxígeno o cuánto dióxido de carbono puede convertir en oxígeno un árbol. Esa es la síntesis de la huella de carbono. Por ejemplo, si hay una fábrica, de cualquier tipo de fábrica, tendría que tener un área verde en la cual sea lo equivalente a la contaminación que produce la fábrica para que esa área verde de árboles o arbustos o vegetación pueda convertir esa contaminación en oxígeno puro. Acá tenemos en la gráfica prácticamente una explicación cómo funciona, que cada árbol, por ejemplo, puede convertir una tonelada de cierta medida, ¿verdad? Porque ahí también tenemos que analizar el tamaño de los árboles, la medida de copa de los árboles, el grosor del tallo, la altura y varios aspectos que lleva esa fórmula en la cual tiene la capacidad de convertir el dióxido de carbono en oxígeno. Por ejemplo, si lo comparo a mi experiencia en una granja, por ejemplo, de ganado, por cada vaca, podría decirse, tienen que tenerse mínimo 3 árboles para contrarrestar la contaminación que produce en efecto invernadero cada animal. Y, por ejemplo, si hay industrias, por ejemplo, de cualquier tipo, tendría que medirse de la misma forma. En otros países, en Europa, por ejemplo, miden la huella de carbono que esté a nivel cero. Lo que contamina lo pueda transformar en oxígeno con la vegetación que tiene la fábrica o la empresa. Acá en Centroamérica, en nuestro entorno, Costa Rica es el único país en la actualidad que mide esa huella de carbono y a quien no cumple con esa medida estándar tiene mayores impuestos, se podría decir, porque no está cumpliendo con ese aspecto y hasta que tiene prácticamente su área verde ya puede y prácticamente en cero, que ya no paga ese impuesto extra. Pero si tiene un exceso en vegetación, recibe un incentivo ambiental por tener cierta cantidad de árboles que producen oxígeno para contrarrestar la contaminación. Eso es lo que funciona en una huella de carbono. Acá, por ejemplo, si lo enfocamos a en nuestra escuela, en una escuela, una comunidad escolar, por ejemplo, si en nuestra escuela existe, por ejemplo, una cocina donde hacen la refacción y todo. Si usan gas propano, leña, va a contaminar un poco. Pero si tenemos 5 árboles, puede ser que con esa cantidad de árboles estemos prácticamente contrarrestando la contaminación que se provoca. Igualmente pasaría en la casa, en un hogar, si tenemos nuestro jardín, también estamos promoviendo en sí el balance cero en la huella de carbono. Diga, ¿quién opinó? iPhone 2, no sé, no aparece aquí el nombre. Levantó la mano y acá me indica. Buen día, licenciado, soy yo. Hola. Ah, ¿quién? Diane. Ah, ¿qué tal, Diane? Mucho gusto. Bueno, sobre acá tengo una duda, Lick, porque Dígame. una vez me comentaron de que los árboles tienen una vida útil Así es, vida y que útil. según sea su naturaleza, llegan a veces a contaminar más de lo que funcionan. Según tengo entendido, hay árboles cuya vida solo es de 30 años y otros que tienen vida hasta de 1000 años. Así es, así Pero es. Pero esa ese es es mi el. duda de Sí. ¿Qué pasaría si tenemos árboles cuya vida útil ya ha terminado? Sí. ¿Es momento de cortarlos o Sí, qué hay que sería? aprovecharlos, hay que aprovecharlos. Bueno, ese es buen análisis porque igual en esta imagen que se está proyectando también creo que menciona eso, que tiene su vida útil. Por ejemplo, el pino, que es lo que más conocemos, pino o ciprés, tiene una vida útil de 30 años máximo. Después de eso, cuando ya empieza a secarse, por ejemplo, si ustedes van a un parque o al complejo, por ejemplo, así que todo un lugar que conocemos, van a ver árboles que ya están en las ramas, en la copa, tienen ramas secas. Quiere decir que la vida útil de ese árbol ya caducó.
¿Qué pasa? Si fuese, por ejemplo, una finca forestal, se aprovecha, se corta, realmente. ¿Con qué motivo? Para que no sea una fuente de contaminación para los otros, porque puede ser que ese árbol seco lleguen gorgojos, lleguen plagas en las cuales se pasen a los árboles que están vivos. Esa es una. Por ejemplo, acá existe una finca ambiental Lagunilla, se llama, que es de la familia Bosch, que es casi la dueña de toda la parte del Humay. Ellos tienen una finca forestal donde los árboles que empiezan con ese aspecto de secarse y todo, los cortan, simplemente los cortan. Porque, una, ya no producen oxígeno, más bien están captando el oxígeno que producen los otros árboles, quiere decir que están robando en sí, cierta forma, ya no es beneficio tenerlo, sino que es prácticamente algo perjudicial. Pero, dependiendo las leyes ambientales, por ejemplo, uno para talar un árbol tiene que pedir permiso, hay que ir al INAH, prácticamente exponer el caso, no se puede talar así por así, ¿verdad? Entonces, por eso muchas instituciones o, por ejemplo, si ustedes van al templo Minerva o a caminos, creo que hay árboles ya viejitos que no los botan, porque si los botan pueden ser sancionados, ese es lo en esa forma que cumplir con ciertos trámites para hacer ese tipo de actividad de talar un árbol, ya sea que esté vivo o que esté muerto. Esa es la situación. Y un árbol así ya no compensa en la huella de carbono. Ese es buen aporte, Dayan, excelente. Prácticamente ese es también hay que enfatizar eso, que a cierto punto ya se debe de aprovechar los árboles. Y creo que nos queda un aspecto. Reforestaciones, forestaciones. La diferencia es una reforestación donde existieron árboles, los cortaron y se vuelven a plantar. Y una forestación donde nunca han existido árboles, se plantan los árboles y se van cuidando en un manejo prácticamente que se les dé como cultivo, ¿verdad? Esa es la función prácticamente de este tipo de temas. Bueno, este era el énfasis en sí de la clase, como les mencionaba. Quienes no, quienes aplique la evaluación final pueden elegir un tema el cual pueda encajar en lo que ustedes buscan. Yo esta presentación se lo voy a compartir en el grupo para que igual la tengan, la analicen y quienes estén sujetos a evaluación puedan decirme, licenciado, voy a trabajar con este tema y de esta forma yo los voy asesorando en ese aspecto. Antes de todo, creo que ya se van a cumplir los 40 minutos que estemos pactados, porque tampoco quiero quitarles mucho tiempo. Quisiera que todos pudieran activar su cámara. Vamos a tomar una captura que nos quede evidencia que asistimos y que la clase se cumplió, que hablamos de educación ambiental y que tenemos un nuevo aspecto. Aprendimos muchas cosas, que un árbol tiene vida útil, que después ya es por gusto tenerlo. Y también el aspecto de los aportes de Kevin, de Junior, de Brenda, creo que son muy enfáticos en la clase, gracias por su participación realmente. Yo sé que a veces es complicado porque puede ser del lugar donde estemos, no podemos en cierta manera conectarnos, incluso ni si activamos video, esto se vuelve más lento todavía. Pero gracias. No sé si están en sus posibilidades de activar cámara o no están recibiendo la clase, porque igual creo que esta hora ya tiene que haber activado. Ah, gracias. Gracias, gracias. Sonrían, sonrían. En la cuenta de tres, todos digan chis, chis. Excelente, gracias. Ya he tomado la captura respectiva, gracias. Yo Y creo que esta nos va a sacar en cualquier momento, que ya se acabaron los 40 minutos de la versión gratis de Zoom. Y gracias por asistir y les agradezco y nos vemos el próximo fin, primero Dios, ya con la actividad que tenemos planificada. Feliz día, Ale, feliz feliz día. día, Ale, Igualmente. feliz día, Feliz día. feliz día de Realmente. feliz día.